que ahora todo el mundo dice, bueno, esta persona tiene gripe, coronavirus. Todos estos coronavirus. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and lift off of Space Shuttle Atlantis. Dime, ¿cómo te fue hoy en tu caminada temprano esta mañana? Me fue muy bien, la verdad. Genaro, ¿y qué tú estás haciendo ahora? Adiós, Iván, tú estás mirando que aquí estoy yo bregando con la mamá del toro en este momento. El lío. Etcétera, eso está en todas las redes, si se dan cuenta, todos los que están visitando la radio de Santo Domingo, de España, de todo el mundo está hablando de cómo nosotros podemos mantenernos saludables. Entonces, aquí con los muchachos que están aquí en la bodega, nos pusimos de acuerdo a salir a caminar por lo menos una hora, tratar la manera de comer lo mejor que podamos. No hay que dejar de comer, hay que seguir comiendo, hay que comer lo más saludable que se pueda. Es muy importante saber que, como se dan cuenta, yo sigo comiendo mi carne. Hay cosas que al parecer parecen siendo y no siendo, hay cosas que se están viendo y no se pueden creer. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Y quién fue el que inventó esa vaina? Eso. Agua viva. Sigo comiendo mi aguacatico, mi ensalada. Eso es así. Gracias a Dios, pues tenemos los alimentos para poder seguir adelante. Espero que todos ustedes allá en casa estén haciendo lo mismo. Aquí con mi amigo Iván. Alias el Morenito, aquí en la carnicería, hablamos de eso, de mantener una actitud positiva, mantener a todo el mundo enterado sobre cómo podemos prevenir lo del coronavirus, mantenernos alejados, la distancia, con máscara siempre, mantener siempre una actitud positiva. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Señores, miren, miren, mírenlo ahí el hombre. ¿Qué a ustedes parece? ¿Quiere decirle algo a ustedes? Escuchen. Ahí, es lo que está. ¿Eh? Es lo que está, para que te ponga lo que está. A diario. Porque no es solo combatir el coronavirus, sino vivir con el coronavirus. Bien que estamos en un área que no huele y es. ¿Y por qué, Genaro? Tú sabes que sí. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Wey.